Ah.
Ya es a ver, danza, Chalo, agua, chalo, agua, saca, agua. Chito, no digas que peta, buishu. Eso, ahora te más lo mandan. Hijo de la. Dame, pita, cu. Thank you.
Gracias.
Thank you.
No, pues no. Gracias.
Thank you.
Mahara. Ahí van los saludos para el compa Primitivo hasta San Miguel del Progreso. Hola. Hello. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bienvenidos todos. Vamos a darle inicio a esta bonita tarde, celebrando a nuestro santo patrón, San Judas Tadeo, aquí en el Carrizal. Sí. Bienvenidos amigos y amigas, vamos a hacer la presentación de los compañeros que van a hacer el corte del listón. En la entrada, pues ahí tenemos al comisario de la Soledad, Roberto Rea, el delegado del Carrizal, nuestro amigo Alfredo Pablo, el presidente de la Junta Tonal, si no me equivoco, don Artesano Cantú, y el amigo Felicitos Pablo, también está ahí con nosotros, y otros amigos que nos acompañan hoy en la tarde, también ahí están las madrinas para llevar a cabo este gran evento que tenemos programado en esta bonita tarde. Nos acompaña al parecer la banda La Reina Malinense, si no me equivoco, ¿verdad? Amigos Sombra, ahí estamos. Pues vamos a hacerle el corte de listón. Acérquense amigos de una vez para que no nos gane el tiempo con una melodía de ahí de la banda La Reina Malinense. Y dice una, dos, tres. Cortamos ese listón. De una vez, amigos, comisario y todos los compañeros, de una vez pasen al centro de obrero, darle inicio y darle paso, antes de que nos gane el tiempo. Cuidado nomás que termine los cuatro. Ahí quédense, amigos, don Tomás, métanos dentro del corral para darle inicio. Adentro del corral, el comisario, adentro del... ¿Cómo se da la vuelta? Adentro, por favor. Delegado, todos los amigos, acompáñenos por ahí. Ganaderos, del amigo Isidro, del amigo Felicitos, ahí acompáñenos en el centro del ruedo para darle comienzo y darle inicio. Tiene, vamos a colar. Pásenla acá. Gente, jaripeo. Jaripeo ranchero que tenemos en esta bonita tarde celebrando. Pues al honor a nuestro santo patrón, San Judas Tadeo. Amigos jinetes, quienes estén por ahí de una vez, los caporales. Amigos y amigas que nos acompañan en esta bonita tarde, para darle comienzo en esto, vamos a hacer una
pequeña oración para que todos los que traigan un sombrero, una gorra, descúbranse la cabeza, y los que están sentados pónganse de pie para darle inicio con la oración. Por ahí la reina Malinete, si tienes una melodía, amigo, para que me acompañes con la oración, me dices si ya estás listo, le damos comienzo, que la letra dice: Señor San Judas Tadeo, hoy estamos aquí en tu bello pueblo, en Carrizal. Hoy venimos a engrandecer esta fiesta que celebramos año con año. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores específicos. Solamente nos des valor y destreza para realizar nuestras voluntades en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete de Apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos, queremos pedirte humildemente que, llegando el último e inevitable gran jaripeo para nosotros, y cuando las piernas con todo y escuela se aflojan, y cuando nuestros brazos no soportan el chicoteo del último reparo, y todos, Señor, nos llamamos allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas: dale puerta, fuera capa, venga mis cabezales valientes, tu mota le he dado por buena. Amén, amén y amén. Que vengan los aplausos y venga la Diana, mi reina valiente. Ahora sí, compañeros, antes de sumar, que tenemos el primero de la tarde. Pásate a su lugar. Pásate al lugar. Correspondiente, amigos. Comisario, comitiva, pasen al lugar correspondiente y metemos el primero de una vez, porque traemos el tiempo encima y jinete de una vez. Me acaban de avisar que en este primero son 300 de una vez para que se le amarre, para los caporales están bien listos. Así es que 300, amigos jinetes, por ahí 300 pesos a este. 300. Los 300 ya nos dieron del visto bueno, así se caiga, le quede, son 300. Si le queda, a lo mejor el comité le pone un peso más, pero pues ya, eso será decisión de ellos, pero pues ya nos dijeron. Que caiga o quede, son 300 pesos. Listo, ya. Novio, 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 de una vez anímense, amigos y amigas. Porque ya tenemos, en un rato más después del ranchero, tenemos el jaripeo de lujo. Por ahí se nos dan del... ¡Novio! Los amigos que patrocinan todo esto, se los agradecemos. Mis amigos y amigas, novio, novio, novio. ¿Ya está? Dale, pues, échale la barra, mijo. Mientras se acomoda la banda. Pues si está lista la otra banda, parece que tenemos la banda de Llano Grande. Si no es que me equivoco, por ahí está la banda de Llano Grande. Si échese una melodía en lo que se acomoda la reina madrileña. El corridazo, mijo, y después le vamos cambiando cuando el jinete ya esté listo, le ponemos el son para que esto se vaya alegrando, para que se vaya viendo que estamos de fiesta. Si vienes en camino, ya acomódate, que esto se va a poner bueno. En un ratito más, el jaripeo de lujo. ¿Ya está listo? Dale. Por ahí el son, mi banda. La reina malinense, si no, la banda de Llano Grande, avientes un son por ahí. Ahora que digo, se anima el jinete. Soporte, mijo. Esa puerta, no vaya a ser que vaya a salir con todo el toro. ¿Está listo? Ahí está, ahí está. El otro. Presente hoy aquí en este bello pueblo, el Carrizal.
Tráigalo, tráigalo, boca arriba. Tráigalo de una vez. Ni modo, mijo, así es esto. ¿Qué le pasó al jinete? El mero mero del Carrizal, ¿qué pasó? ¿No se agarró bien? Salen por ahí. Jálense el otro, mijo. Tráiganse el otro toro de una vez. El otro toro, en lo que se recupera el jinete. Dale, mijo. Es que anímense a montar ahorita. No importa si andes dormido y aquí te despiertas, no hay problema, te vas a ganar tus 300 pesos. Ya vieron la compa. Ahorita apenas acaba de despertar en la pesadilla, dice, ya se ganó sus 300 pesos. Así es que no hay problema. Jinetes que llegaron también, si gusten, aquí en el Carrizal traemos buenos toros. Si quieren probarle así como se monta acá por estos rumbos, puro pelo. También son 300 pesos, nadie le cae mal un cartón de chela. Son 300 para que se animen. De una vez, anímense, porque ahí traen un becerrito. Si alguien más quisiera hablar, que suba para que yo monte y me dan mis 300, porque ese no hace nada. Ya es bien conocido. Anímense, son 300 pesotes. Apúntense, antes de que se amontone, nada más uno. Nada más uno, son 300. Órale, pues. Novio, novio, novio. ¿Qué le vas a ganar, amigo? Son 300. Quede o juega, son 300. Son las indicaciones que tenemos. Y si ese toro se lleva los 20 reparos, entonces le ponemos 200 más. Es que serían 500, pero pues bueno, eso depende de cuántos reparos vaya a dar. ¡Oye, oye, oye! Por ahí, del amigo Isidro, aquí del Carrizal, después de eso, rancho del Imperio. Pues después de esto, reina Malinense, ¿qué es el zombie? China tiene que ir bueno, ya para montar, bien apretado. Cuéntanos, dale, pegarle una placa más. Anticipar, ahora pues. Quieres cabrón para montar, pide por lo que quieras. Mande. Es que, sin madre maraca, porque se abonan en mapa, ya va. Toma, braca más, ma pra, se te mueva. Con anticipación, ganen, porque si no, mañana. Llegale, porque
ahí está. Quiten ese tope que está por ahí donde se caen los jinetes. Sales en lo que lanzan este toro que está adentro, jálense el otro. Jálense el otro, mijo, arriadores, jálense el otro de una vez en lo que le quitan todo lo que trae el torito. Jálense el otro de una vez. Porque tenemos que darle. Para que también el rancho que viene ya se ponga a trabajar, porque falta que acomode su cajón y todo, amigos. Así es que tráiganse el jinete, ya se ganó sus 300 pesotes. Y suena la reina Manuelza. Comitiva, no se les olvide a nuestros amarradores. Cuando yo fui amarrador, lazador, siempre tenía una fría ahí al lado porque siempre hacía falta. Ahorita llega, ahorita llega. No se preocupe, ahorita llega, mi amigo. Y así suena nada más y nada menos la reina malinense. Contrataciones, ya se la sabe. Con el amigo Sombra. Pues nos esperamos para el son porque el muchacho ya está listo. Los de una vez. Dale, de una vez, va para arriba. A ver si te aguanta la becerrita, porque pues parece que el compo está más grande que la becerrita. Puede hacerla al revés la monta. Sale, si sale corriendo, tú empiezas a caminar, mijo, no broncas, sale, échese la rola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí quedó, ahí quedó. Échale, dale la mordida de cola, amigo. Eso, ya sabes cómo se hace. Eso, chicos. No le acaricies otra cosa, muérdele la cola. Repara más lo que va atrás, cabrones. Dale, ahí se bajó el muchacho.
está Llano Grande. Por ahí de una vez, amigos, revientes esa rola. Trayendo más premios para los jinetes. Gracias, amigo. Esto no te lo va a regresar el pueblo del Carrizal, esto te lo va a agradecer y te lo va a multiplicar nuestro santo patrón San Judas Tadeo. Gracias por el presente. Y es el amigo que viene directito de allá de Mixtecapa. Gracias, así es la fe. Jales, amigos arreadores, jálense el otro de una vez. Porque el amigo mago hasta cosquillas le hace la mano porque no hay quien amarrar, dice. Amigo jinete, tú que ganaste, vente por el premio. O nos lo quedamos, también hay bronca. Pero vente para que te animes con el otro. Vente, vente. Ayúdele a los amigos arriadores para que se metan los otros toros. Queda poco tiempo, así que tenemos que jugarlos todos, cuidado con esa, hace un año que venimos. Entonces, esperemos que no se hayan preparado para eso. Dale, por ahí. Novio. Novio, son 300. Son 300. 300 pesos. Gracias, el amigo. Filmaciones. Cantú. ¿Sí es? Ah, bueno, sale. Filmaciones, Cantú presente. Aquí en el Carrizal. Para llevar este evento. Hacerlos llegar a nuestros amigos y amigas que viven lejos, que no pudieron llegar. ¡Novio! ¡Dale, son 300! ¡Novio! ¡Amigo, Chichito! ¿No está por ahí? Si no, ¿el que sigue? ¡Novio! ¡Sale, son 300! ¡Gana o pierde! ¡Gana o pierde, son 300! ¡Si gana! Con unos buenos reparos le ponemos 400. Y le queda con unos buenos reparos. Dale. Ay, la caja gratis, ¿quién dijo?
Ah, por ahí, son 300 pesos. Esa vaquilla no repara mucho, ya lo conocemos. Aquí en el Carrizal ya lo conocen, por eso no lo quieren montar. Porque ¿para qué dicen si sale caminando? Sale, por eso no lo quieren montar. ¡Sale, novio, 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 novio! ¡Novio! ¿Cómo están? ¡Novio, novio, novio! ¿Cómo era? ¡Dale, novio, novio, novio! ¡Son 300! ¡Novio, novio, novio! ¡Échale, échale por ahí! Porque los toros, los que trajeron, los de lujo, traen jinetes, así que no se esperen a montar esos. Estos son los que tenemos la oportunidad. Dale, amigos, amigas, novio, 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 que se vea que estamos de fiesta. Ya le dije, el que quiera montar y todavía le falta ganas, aquí tenemos las chelitas. Aquí tenemos las cervecitas, 3 cervezas, 4, 5, 6, ya todos montan. Dale, anímense, novio, 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 o échenle el ojo a los toros que están allá, los que vamos a meter, de una vez digan quién va a montar a cuál, para que pues así no estemos metiendo y sacando. Por ahí, el hombre Estubagia nos dice por acá que es bueno. Dale, pues no los conocemos, bueno, pues ahí dicen que son los jinetes que son reconocidos de la región. Dale. Mientras se animan a montar, reina malinense, aviéntese un corrido para que esa cervecita ya no sepa. Dale, novio, novio. Dale. Novio, novio, novio. Ya, ya, ya. La reina malinense. Novio, novio, novio. Anímense con este corridazo. Dan ganas de ir a montar. Y amigos, novio, novio, novio. Los lanzadores que trae Rancho El Imperio. Anímense. A ganar 300 más. Son 300. Vamos fuera. Dale. Tenemos fuera. Puerta. Puerta, puerta. Y empezamos el otro. Ya vieron que esa vaca camina como la burra, no hace nada. Pero no quisieron ganarse sus 300. Salimos al quinto. No hay quinto malo, así es que jálense al quinto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tráiganse el otro! ¡Ayúdenle, ayúdenle a los amigos arriadores! ¡Háganse un lado! ¡Ahí viene el más bravo! ¡El Carrizal! Especialmente para el estuvo allá, el jinete. ¡Dale! ¡Dale, estuvo allá de una vez!
Ok, gracias. Un aplauso para la banda y para nuestro santo patrón, San Judas Tadeo, que se den esos aplausos. Gracias. Van a ver, demuéstrame los clientes que vienen. ¿Cómo se monta? Como la becerrita que se metió hace rato, no jugó. Hay alguien más que le quiere montar del mismo vuelo. Más grande ya no. Si hay uno más pequeño, mejor. Ahí. ¿Hay alguien más? Dale. ¡Huepa! ¡No, ya! Tenemos que darle chance al rancho, al imperio.
¡Novio! ¡Lo que piense! ¡Novio, novio, novio! ¡Novio, novio, novio, novio! ¡Novio, novio, novio! Son 500 pesotes. Para darle sabor, está la reina malinense del amigo Sombra. We'll be right back.
arriba. Palabras, palabras. Es que pásale por tu billete, mijo. Ya te ganaste 500 y ahorita metemos otros 500. Te vas a llevar tus 2,000 pesos, no hay bronca. Así es que le puedes regresar los 300 que te dieron los del delumbre. Con este vas a llevar la banda de lo que es, mijo. ¿Sales? Sacan ese y tráiganse el otro. Banda Llano Grande, échese la rola, mijo. Dale, pues estamos de fiesta. Aquí en el Corrizal. Sale, échalo para afuera. Luego, jinete, véngase para acá arriba, mijo. Véngase por tus chalas. Aquí tenemos el problema. Aquí tenemos los problemas. Véngase, mijo. Dale, véngate al otro una vez. Véngate al otro. Otra vez. Ya va. Está, pues. Ya por tanto, es el Cotopec. La fiesta de nuestro señor San Juan Salud. Público en general, estamos invitando también pues al rato. Después de esto, el grupo ranchero, viene el grupo de bajo. Rancho el Imperio. Va a estar presente la banda imperial. Ahí nos vamos a la iglesia, al castillo. Tenemos un castillo particular, después un castillo del mayordomo. Y para cerrar con broche de oro en la madrugada, tenemos el baile. Vale, pues así está la invitación. Así está. Para celebrar en grande la fiesta de nuestro santo patrón San Judas Tadeo aquí en el Carrizal. Dale, tráigate el otro. De una vez, amigos, ayuden a traer el otro. No se vayan a confundir, vayan a traer uno del rancho El Imperio. No se vayan a confundir porque los de nosotros son más grandotes. Esos son más pequeños. El rancho El Imperio son más pequeños. El de aquí del Carrizal son más grandotes. Es que traigan el más grandote. Póngale abajo. Perfecto. Sus 300 y ahora ya no, no sus 500 ahora ya no requea, dice, porque ya me los dejé. Dale, luego dijiste que traigan el otro, no es el mismo, o es que no, ya no vamos bien. Ahí tiene que venir desde acá, no del rancho del Imperio. Ese hace rato que me dijo el rancho del Imperio hace rato. Si es que ese no es, o si es. Dale, novio, novio, novio. ¡Novio! Novio, novio, novio. Por ahí si nos dicen. Aquí para los días vienen también los jinetes. También para ir haciéndole promoción. Dale, novio, novio, novio. ¿Quién quiere hacer honor a este tobito negro? Mancito. Aquí lo conocemos. ¡Novio! Hace un reparo, primero dos, tres reparos nada más y ya de ahí empieza a caminar, le empieza a dar besitos al jinete, no pasa nada. Este es bien amigable, es como el dueño. Así es que quién dice yo, novio, novio, novio. Dale, 400. 400 pesos. Ya te ganaste 500, mijo. Otros 400, no te cansa mal. Regrésale los 250 que te dio el rancho El Imperio. No hay problema, te vas a ganar más de lo que te pagaron, ya dijimos. No, no se preocupen, esos cabrones vienen por 5,000 pesos cada uno, así es que no, no, todavía no le igualamos. Novio, 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 novio. Con nuestros amarradores, hasta Cosquilla le está haciendo la mano. Por amarrar. Novio, novio, novio. Son 400. 400. 400 pesotes. Si no, ayúdenle al amigo de filmaciones Cantú. Agárrenle la cámara. Que él le va a hacer honor. Échenle la mano. Enséñenle que ustedes también pueden agarrar la cámara, cabrones.
porque dice que nadie le puede ganar la cámara, por eso no monta. Ayúdele, Chorindongo, deja que andes ahí cerca, agárrele. Si no le agarras la cámara, cualquier cosa, agárrele, pero no sé qué agarres, cabrón. Oye, no, son 400. Échale, amigos, porque tenemos el tiempo encima. Porque los jinetes también están más que listos. Pero mi llamero es 500, 400. El Rancho El Imperio. 500, mané. Ya trae ganas de entrar. Ya trae ganas de demostrar de lo que trae. Dale, novio. Dale, mijo. No vas a ocupar espuelas, deja tu mochila. Tú que vienes llegando. No vas a ocupar espuelas, déjalo a un ladito, no hay problema. Deja la mochila ahí, así como. Dale, novio. Novio, son 400 pesos. Son 400. Si cae, son 400. Si sale con unos buenos reparos, a ver cuánto más le ponemos. Tomás, dale, anímense. Hola, Tomás. Órale. 400. ¿El escucho? ¿Cuánto quiere el escucho para votar? 600, ¿quiere escucho? 500, escucho. Ah, 5,000. No, eso ganan los amigos que vienen con aquellos toros. Shmoshu, ya quítate esas mañas de que te paguen para montar, mijo. Dale, por ahí novio, si hay quien monte por 400 y no lo sacamos y metemos otro. De una vez, la cosa es que hay que meter los 10, faltan 3 todavía. Ya con eso ya nos vamos. Para darle chance. El Rancho El Imperio. ¡Dale! ¡Novio! ¡Novio! Nos están dando permiso porque también ellos se quieren divertir, quieren ver cómo se monta. Quieren calar a los toros. Si sale un buen toro de aquí, el Rancho El Imperio se lo va a llevar. Si sale un buen jinete, también se lo van a llevar. Aunque sea para darle de comer a los toros allá, no hay problema, pero se lo van a llevar. ¿Va para afuera? Dale, tráiganse el otro. ¿Hay quién? Son 400. Banda Imperial está haciendo presencia ya. Sale, amigos. De una vez, no le van a montar, de una vez va para afuera. Arriadores, jálense el otro. Ya les dijimos, no se vayan a confundir. Los más grandotes son de aquí, los chiquitos, ey, déjenlos. Son del Rancho Puerta, del puerta. Dale, échale por fuera. Ya. Reina Malinense, échate otro corridazo, mejor. Otra vez el estuvo ya va a ser. Estuvo ya de una vez.
Este ganaste 300 y fue menos en golpe. Con este te vas a ganar el golpe un poquito más fuerte y te damos un poquito más triviente, no te preocupes. La cosa es que montes. ¿Por qué le va a montar? Dale. ¡Novio! ¡Novio, novio, novio! ¿Qué le va a montar? ¡Novio, novio! El chaparrito este que está aquí en la puerta, trae ganas. Ya le vimos, está pidiendo permiso. Al que está aquí en la puerta, está pidiendo permiso, dele permiso, que monte, chicao. Sí, pues si cuando estaba su chamaco montabas, ¿cómo no le vas a dar permiso a ese chaparrito que monte? ¡Dale, dale! Tú le dices permiso, tú te haces responsable de su dinero, porque si va a ganar, no creas que va a perder. ¿Y cómo haces a tú? ¡Hierro! ¡Ahí está el muchacho arriba! ¡Y está, ahí está, contenta con la primera mano adentro, la segunda! ¡Y cuando digan listo, listo, solo sueltan! ¡Y dice! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¿Se va a aventar otro? ¿La revancha de una vez o no? ¿Ya no quiere? No se enojen porque se manchó la playerita. Esa costaba 50 pesos. Compre el otro 5, ya se ganó buena lana. Vale. ¿Entonces qué? ¿Va a montar alguien más a ese becerrito o ya no? ¿Otro chamaquillo? Nos dice que si... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Hijo de la chingada! Les dije que se salió con buenos reparos, entonces pues ya se quiere subir al carro de... Ya nos escuchó que lo van a llevar los del Rancho El Imperio. ¡Dale! ¡Dale, amigos! ¡Sálense el otro! ¿Cuántos más nos quedan? Porque pues ya... Nos queda poco tiempo para que entre Rancho El Imperio. Nos quedan 10 minutos. Esos 10 minutos podemos meter 5 toros más. 2 minutos cada quien, no se preocupen. Tráiganse el otro. Banda Llano Grande. Viendo con la otra rola. Sí, porque si no tomo, porque cuando yo fui músico, no tocaba, me emborrachaba, tocaba, pues no me emborrachaba. Sí, la banda Santa Cecilia de hoy no vino, dejó los instrumentos porque venía a montar. No sé si vino contratado por el Rancho El Imperio. O será que dejó los instrumentos y dejó todo. ¿Será que está dejando todo el instrumento? Por ahí, amigos, Santa Cecilia, no vayan a hacer eso. Vale, tráiganse el otro toro, mijo. Tráiganse el otro toro. El amigo Chico dice que le va a montar. ¿Va a Chicago? Dice, aunque sea un toro voy a montar porque no han montado desde hace años. ¡Bendición! ¡Adiós!
400. Son 400 pesos. Dale por ahí, 400. Dale, 500, dale, échale. ¿Alguien más se quiere montar al toro? ¿O hay otro? No, porque pues se nos acabó el tiempo. El Carrizal, el comitiva que organizó aquí el jaripeo por hacernos esta invitación. Gracias. Vamos a dejarles en buenas manos a nuestro locutor, a nuestro narrador del Rancho del Imperio. ¿Qué pasó? ¿Falta otro? ¿Falta otro?